noches. Bienvenida, familia. ¿Qué les dio hoy? ¡Jueves! ¡Oh, pero ¿qué les dio hoy? ¿Qué les dio hoy, Dios jueves, mío? Jueves. Hoy es jueves. Ah, eso es, que claro, hoy es jueves. Claro, hoy es jueves. Que hoy es jueves. Hoy es jueves, señores, y estamos, como siempre, de fiesta por recibirlos a ustedes en nuestra casa. Por eso nos vestimos con nuestras mejores galas para halagarlos a todos ustedes. Gracias por sintonizar y a los que lo hacen a través de Televisión Dominicana en los Estados Unidos también, en Canadá, en las islas, los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que recomendamos, como hacen todos los youtubers, que se suscriban y le den a la campanita para las notificaciones de cuando subamos los videos del programa, que generalmente se hacen una hora, hora y media después que termina el programa. Espero que hayan disfrutado la repetición del especial con el gran compositor Manuel Alejandro, que realizáramos el año pasado y que estuvimos poniendo en el día de ayer. Nos vamos con la Diana para hacer un comentario, porque tenemos a Rob Mariel aquí, que trabajó en esta noche María Cela en la primera etapa. Y qué bien. Tiene vestida de rosado, combinada contigo y con los soberanos. Y también tenemos, a todo, bueno, una parte importantísima, sí, del elenco de esta obra de La Cenicienta, que va a dar mucha agua de beber. Me parece a mí que va a ser una obra muy, muy buena. Vamos a disfrutar de su presencia aquí en el bar. Así es que nos vamos con la Diana. Bueno, la sorpresa fue la confesión, vamos a decir, de lo que ya se venía especulando durante mucho tiempo en el día de ayer, del expresidente Danilo Medina, quien dijo que estaba padeciendo de cáncer de próstata en una primera etapa y que el viaje anterior había sido para que se les realizara una biopsia y que en este último viaje para determinar el tipo de tratamiento que se le iba a realizar. El cáncer de próstata en primera etapa no es algo grave, él mismo lo dijo, que es curable, que no es algo que pone en peligro su vida, según el estadio en que se encuentra. Así es que esperamos que el tratamiento sea efectivo y que no tenga que dar muchos viajes a los Estados Unidos. Que uno piensa que aquí pudo haberse tratado ese tipo de malignidad cuando es tan incipiente. Él venía, se venía hace tiempo especulando que tenía algún tipo de padecimiento. Esto aclara el panorama y es un panorama, como tú dices, que se proyecta positivo desde el punto de vista del avance que hemos tenido en la ciencia y de una intervención a tiempo. Por eso prevenir es salvar vidas. Así que tanto el presidente de la República Dominicana como otros líderes políticos del país inmediatamente le desearon sus parabienes al expresidente Danilo Medina para que se restablezca lo más pronto posible y que esperan que responda bien a los tratamientos. Independientemente de cualquier diferencia política, estamos hablando de un ser humano, nadie desea el mal para el otro, sino que esté bien y que pueda seguir, es un hombre relativamente joven, que puede todavía y tiene una vida útil en la sociedad dominicana. Y además tiene todavía, tendrá en un futuro, esperamos todos nosotros, que responder por todo lo que luego se vayan desarrollando todas estas investigaciones y todos estos procesos que están abiertos a las personas de su círculo más cerrado, pues tendrá que responder si es que es llamado por el Ministerio Público, si es que alguna vez es interrogado. Es que nos gustaría que en nuestro país no solamente, y estamos viendo lo que nunca se había visto, tanta gente, porque claro, sí, un presidente una vez y todos lo recordamos, y empresarios. Salvador Jorge Blanco, y todos sabemos lo que pasó, qué había detrás, qué pasó, pero independiente de eso sí que nos gustaría que los procesos de corrupción no tuviesen vacas sagradas. Y esperamos que él responda cuando tenga que responder. Eso no significa que no deseamos que se mejore, ahí lo estamos viendo en esa fotografía que todo el mundo perseguía, bajando solo de la escalerilla del avión. No veo a su esposa con él. Ojalá tenga a su persona, a su gente más cercana a su alrededor, porque a veces el poder hace que hasta la gente que tú más quieras se aleje de ti. Hay algo, no estoy diciendo así que es. Eso ha pasado así, pero
termina. Al principio todo el mundo está cerca y al final todo el mundo está lejos. Y él tiene mucha familia ahora mismo. No, él tiene una gran responsabilidad porque fue presidente durante 8 años y, como tú dices, todo el engranaje cercano está en un proceso vinculado a una de las estafas más grandes del Estado, donde evidentemente él tendrá que dar respuesta. Claro que sí. Entonces,